Bueno, muy buenos días. En principio, dar las gracias a los colaboradores, al Hospital Cruz Roja de Córdoba y al Ilustre Colegio de Médicos de Córdoba por invitarme y poder estar aquí con ustedes en esta ciudad tan, tan maravillosa. En principio, yo quería, como presidenta de una sociedad de urgencias y emergencias, la Sociedad Andaluza de Urgencias y Emergencias, hay un tema que me gustaría un poco poner en voz, porque es un tema que tiene una sensibilización especial en nuestra sociedad, que es humanizar la medicina. Yo creo que es un tema que está un poco olvidado y además la urgencia es un sitio especialmente sensible para este problema, porque tiene una gran carga emocional y se concentra en una cantidad de enfermos frágiles. El hecho de que nosotros, esta humanización, creo que lleva como base el hecho de que podamos saber lo que pensamos tanto los profesionales de la sanidad como los pacientes y los ciudadanos en general. Y yo creo que estos encuentros hacen que nosotros podamos palpar y sentir lo que ustedes piensan y, a su vez, ustedes conocer muchas veces las necesidades que nosotros tenemos de transmisión. Y esta transmisión, estos eventos, son realmente importantes y yo me congratulo muchísimo que se hayan podido formar y que podamos estar aquí en estos momentos. Por otro lado, quiero que comprendan que las sociedades científicas no están solamente para la ciencia, para la formación en nuevas tecnologías, sino que también es una herramienta para dar voz a lo que ustedes quieren y para ser mediador entre los profesionales e incluso entre la administración. Entonces, una cosa que les ofrezco yo y que me ofrezco por esta oportunidad que me han dado y es que cuenten con nosotros para este tipo de problemas, para que nosotros también podamos ser su voz y su medio entre profesionales y administración. Yo creo que las sociedades científicas ahí tienen una gran labor. Luego, revisando el programa, me parece que es absolutamente atractivo, que toca puntos muy sensibles y que esta semana, en especial para mí, es muy importante porque yo me dedico a la cardiología de urgencias, ¿no? Entonces, toca una parte en la cual yo me siento especialmente cómoda, sensible, me gusta y creo que esta relación puede ser muy fructífera y vamos a disfrutar todos mucho. Y sin más, le doy la palabra a mi compañero. Buenos días a todos. Mi nombre es Emilio del Campo, soy intensivista del Hospital de Montilla. Y bueno, ante todo, agradecer a la doctora Muñoz y a todos los que han colaborado en esta reunión. Y como la doctora también dice, yo estoy a voz de la humanización. De la humanización en un sitio, pues que ahora lo veremos, es un sitio agresivo, pacientes muy vulnerables, y que yo creo que este tipo de reuniones nos pone un poco de acuerdo en lo que ustedes sienten, en lo que ustedes dicen, en lo que ustedes piden, para que nosotros podamos mejorar esa organización de los hospitales o de la urgencia o de la UCI. Yo dar las gracias de nuevo y espero que esto se repita, porque para mí es una experiencia muy bonita el estar con ustedes, con los pacientes, con los que trabajamos todos los días. Y nada más. Muchas gracias. Le devuelvo a dar la palabra a la doctora. Queda inaugurada las jornadas. Bueno, y yo ahora voy a hacer de, no solo inaugurar, sino que voy a hacer de moderadora de una mesa que tiene tres componentes, que son tres grandes profesionales en el campo que nos lleva ahora. Y en primer lugar, yo quería invitar a que subiera a don José Suárez de Lezo, de Cruz Conde, que es un médico especialista en cardiología del Hospital de la Cruz Roja de Córdoba. Es un profesional con una larga trayectoria y creo que ustedes estarán orgullosos de oírle hablar y de comprender todo lo que nos tiene que contar ahora. Su ponencia irá sobre el reconocimiento de los síntomas del infarto agudo de miocardio. Cuando quiera.
Buenos días, muchas gracias. Gracias al Hospital Cruz Roja, en especial a la Unidad de Cuidados Intensivos, muchas gracias al Colegio de Médicos. Muchas gracias, Noelia Muñoz, por tu invitación. Siempre decir que trabajar con personas de esta calidad profesional y calidad humana, pues para mí, desde luego, es un auténtico privilegio cada día. Y, bueno, pues tratando de centrarnos en el tema que nos ocupa, pues me gustó el título que la doctora Muñoz me encargó, Corazonadas. Cuando uno lee el diccionario de la lengua, pues dice justamente esto, dice impulso espontáneo con el que alguien se mueve a ejecutar algo arriesgado o difícil. También lo cataloga como presentimiento. Pero en este caso, claro, es arriesgado y difícil pensar que uno está en una situación de riesgo inminente y que algo tiene que hacer. Por eso es muy importante conocer a fondo esta posibilidad. Mucha gente, con tal de quitarse de la cabeza ideas que le llevan a uno a enfrentarse a un problema, pues es capaz de evitarlo. Pero creo que tenemos que ser valientes para hacer algo arriesgado y difícil, como dice el diccionario de la lengua, y afrontar lo que debemos realmente hacer. Entonces, yo quisiera centrarme en tres fases. Estamos hablando de una enfermedad en la que el tiempo es clave. Entonces, no quiero centrarme solamente en el momento del infarto, sino precisamente cuando éste llega a ser evitable, ¿no? Y distinguiríamos tres momentos, tres fases, ¿no? La fase en la que es un tiempo antes que podemos reconocer por una serie de síntomas. Cuando la situación es más avanzada, hay también momentos en los que nosotros pudiéramos intuir que estamos abocándonos a un infarto de miocardio. Y cuando llega el momento destructivo, cuando llega el comienzo de la fase destructiva en el infarto de miocardio, en la que ya disponemos de muy poco tiempo para reaccionar. El síntoma clave es la angina de pecho. Y esto es una situación, una clínica que se produce precisamente por un desequilibrio entre lo que es la oferta de oxígeno al miocardio, al músculo del corazón, y la demanda. Porque, como sabéis, la demanda puede aumentarse pues, con el ejercicio, con la digestión, con montones de situaciones en las que nos estresamos, de manera que no solamente es la limitación de la oferta de oxígeno, sino también el aumento de la demanda. De manera que la angina es, digamos, el síntoma clave. Y centrándonos en el primer tiempo, en el que siempre todavía tenemos ocasión de poder evitar la catástrofe, pues diríamos que nosotros hablamos de dolor típico o dolor atípico. Parece que el dolor atípico descarta cualquier cosa, pues no, no es así. Pero sí hay una situación típica de reconocimiento fácil que nosotros debemos de tener presente, ¿no? Y es la angina de pecho que se caracteriza por presentarse fundamentalmente con el esfuerzo. Esta situación, pues ya digo, puede ser incluso de años, que uno se acostumbra a vivir con ella, sabe que con el esfuerzo comienza a tener un dolor opresivo en el pecho, que tiene una irradiación bastante típica al brazo izquierdo, a la mandíbula, pero que sabe que si se para, se le quita. Y cuando se le quita, se encuentra perfectamente, de manera que casi como que evita pensar en algo, debe ser del estómago, debe ser de lo que sea. Y es, como digo, en general, francamente reconocible.
puede también presentarse en reposo, cuando quizás cuando es más avanzado o cuando tiene un componente vasoespástico. Y en muchas ocasiones se acompaña de síntomas vegetativos. ¿Qué entendemos por síntomas vegetativos? Pues cuando el dolor opresivo en el pecho se acompaña de sudoración, sensación de náuseas o incluso vómitos. De manera que estas cuestiones son realmente reconocibles, ¿no? Hay pacientes que en vez de hablar de dolor opresivo dicen que sienten una sensación disneica, una falta de aire y tal y cual, y cuando se paran se le quita. De manera que eso es lo que llamamos disnea equivalente. En esta situación de angina típica, pues siempre en el momento del dolor, solo en el momento del dolor, hay cambios eléctricos y es reconocible. Lo que ocurre es que como desaparece con el reposo, pues cuando el paciente consulta se puede encontrar con ausencia de cambios eléctricos, un electrocardiograma normal. De manera que, el paciente aprende a reconocer que calma con el reposo y con los vasodilatadores. Como decía antes, el dolor atípico no descarta que haya una enfermedad coronaria de por medio, pero es más difícil de reconocer. Muchas personas lo tienen solo en reposo, lo cual pues es un poco raro, ¿no? Cuando preguntamos e investigamos, ¿no? Mucha gente describe un desasosiego, un disconfort. No suele haber síntomas vegetativos como la náusea, el vómito o la hiperhidrosis. Hablan de cambios con la postura. Es frecuente escuchar de algunos pacientes que cuando tienen esta situación tienen una dificultad para llenar el pecho de aire. Es lo que reconocemos como disnea ansiosa. Quiere decir que, aunque no se corresponden con los datos típicos de una angina de pecho, pues puede haber situaciones anatómicas como la que muestra la imagen, ¿no? De la lesión en la coronaria. Bueno, afortunadamente en la actualidad disponemos de técnicas no invasivas que son capaces de mostrarnos anatomías coronarias que evidencian un peligro, como esta lesión que podemos ver en la arteria descendente anterior mediante un TAC multicorte. Esta ventaja permite, en las situaciones de duda, hacer investigaciones que nos muestren realmente si hay o no una situación de peligro. Bueno, hablando del tiempo 2, que es la angina preinfarto. Ahora hay unas definiciones sobre el infarto muy... Bueno, yo soy clásico y me gusta hablar de lo que hablábamos en mi tiempo, que es fácil de reconocer, la angina preinfarto. Quiere decirse que estamos ante una situación en la cual, de persistir la condición, estamos abocados a un infarto de miocardio. De manera que es un tiempo límite y es un tiempo clave para evitar el infarto. ¿Por qué se caracteriza? Bueno, pues esta situación es una situación de angina de pecho, pero con un umbral cambiante. Es decir, el esfuerzo que necesito para sentir angina es cada vez más pequeño. Cada vez con menos esfuerzo lo noto. Eso es un síntoma alarmante. De manera que es una situación clave. También la repetición durante un mismo día de varios episodios o la situación de inestabilidad, ¿no? Esto, en general, siempre se acompaña de cambios eléctricos, incluso de elevación de troponina, por lo que en el ámbito hospitalario es fácil de reconocer. Por último, la fase destructiva. Es decir, ya estamos en una situación en la que la destrucción del miocardio comienza. Y es un periodo de tiempo que oscila entre 20 minutos y 12 horas.
¿Cómo se caracteriza este inicio de la fase destructiva? Pues por un dolor intenso y prolongado, siempre, casi siempre, con síntomas vegetativos como la náusea, el vómito, el malestar intenso, la hiperhidrosis. Y muchos pacientes hablan que en esa situación tienen una sensación de muerte inminente. Es una condición de extrema gravedad, de extremo dolor y, bueno, sabemos que esto es el comienzo de un proceso destructivo que se inicia en el endocardio y va hacia el epicardio para convertirse en infarto transmural y que este avanza radialmente, como digo, y, bueno, en cuanto al tiempo, pues aquí es siempre una incógnita, ¿no? Este tiempo destructivo puede ser rápido, puede tardar solamente de 0 a 3 horas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay condiciones que lo aceleran. ¿Qué condiciones son? Pues vamos a ver. La situación de angustia y malestar intenso genera la secreción de hormonas vasopresoras como las catecolaminas, que lo que hacen es aumentar el consumo de oxígeno, es decir, aumentar la demanda del miocardio. De manera que si estamos en una situación de extrema limitación del aporte, pues si nosotros aumentamos la demanda, estamos acelerando el proceso. De manera que el aumento de la frecuencia cardíaca, las catecolaminas circulantes y la vasopresión, pues generan un aumento de la rapidez. Por eso, los profesionales tenemos que ser siempre muy cautos a la hora de medicar, pero la primera condición que tenemos que resolver es la del dolor, porque si quitamos el dolor y la angustia con mórficos o con algún medicamento, pues ya estamos mejorando la situación de extremo aumento de la demanda. Pero también el proceso destructivo puede ser más lento, oscilar entre 0 y 6 horas, de manera que ahí tendríamos un margen mayor. ¿De qué depende esto? Pues de lo contrario, de situaciones de beneficio, como puede ser la presencia de una circulación colateral desde otros territorios del árbol coronario, regando, digamos, el territorio afectado. Y también, pues, si hay, digamos, una actuación médica que luche contra la descarga de catecolaminas y podemos controlar estos niveles de catecolaminas con betabloqueantes u otros fármacos que verdaderamente disminuyan la demanda. También hay reconocimiento de fases de parón y vuelta a empezar, como puede ser la reperfusión espontánea que pueden tener algunos pacientes gracias a la fisiología del organismo que hace que una oclusión trombótica pueda disolverse por los propios mecanismos de la fisiología humana y o bien pueda someterse a un proceso de revascularización activa como ocurre cada vez con más frecuencia. Bueno, lo que hay que tener muy presente son estas causas de mortalidad, porque la primera fase del comienzo destructivo es, digamos, la más peligrosa, entre otras cosas, porque la oclusión aguda arterial se acompaña de un aumento marcado de la excitabilidad miocárdica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay una propensión extrema a que aparezcan arritmias malignas. Y es por esto por lo que cuando comienza un proceso de infarto, el objetivo clave es la supervivencia y en este sentido, pues bueno, yo quiero hacer precisamente un reconocimiento al 061 y a todos los servicios de urgencia que son capaces de revertir condiciones imposibles de arritmias fatales que pueden ocurrir al comienzo, precisamente al comienzo del proceso destructivo y que verdaderamente son equipos que salvan vidas y lo hacen con una profesionalidad y un humanismo verdaderamente
admirable. Yo siempre les reconozco esta característica. Entonces, nos preguntaríamos, ¿por qué y cuándo se produce el infarto? ¿Qué es lo que acontece? Pues, bueno, la clave es la oclusión arterial. Y cuando esta se produce de forma lenta y progresiva, es decir, por procesos de ateromatosis en la pared arterial que poco a poco van estrechando la luz hasta llegar al momento de la oclusión, pues entonces suele haber avisos, porque el paciente tiene angina de pecho previamente, y también de tanto episodio anginoso, de tanto proceso, pues el organismo desarrolla una circulación colateral. Quiere decir que esto es una situación más favorable, cuando es lentamente progresiva. Ahora, hay otras ocasiones en las que hay una oclusión brusca por una placa que puede no ser obstructiva, pero que se rompe a la luz y origina realmente un problema fatal, porque sin previo aviso que se apongan las plaquetas y se forme la fibrina y haya un coágulo capaz de obstruir una arteria que previamente no tenía estrechez alguna, pues es, si cabe, peor. No hay aviso y suele ser la primera manifestación y además se acompaña con frecuencia de espasmo de la pared arterial, ¿no? Luego hablaríamos de unos factores desencadenantes, ¿no?, que todos debemos de tener en cuenta, como es, por ejemplo, el estrés, los disgustos. Muchas veces los disgustos son capaces de matar a las personas, precisamente porque como mecanismo desencadenante pues acaba produciendo un desastre, ¿no? El tabaco, la nicotina, es un factor clave también en la aparición de una rotura de la pared arterial con el desenlace mencionado, ¿no?, como una descompensación diabética, una crisis hipertensiva, excesos alimenticios, el frío que estamos padeciendo, pues son también datos de factores desencadenantes. Pero en definitiva, lo que tenemos que tener bien claro es que los profesionales de la medicina muchas veces nos enfrentamos a un montón de suposiciones, ¿no? Porque todo va a depender de dos cuestiones desconocidas, en principio, cuando estamos ante un infarto de miocardio, ¿no? Por un lado, el estado del árbol coronario. Es que esto no lo sabemos hasta que no hacemos una coronariografía. Pero realmente es clave tener esta información, porque un infarto, no todos los infartos son iguales, como ahora veremos, ¿no? Y por otro lado, la propensión existente en ese momento a que haya una tendencia a la trombosis, porque es la combinación de la rotura de la placa con el estado de coagulabilidad que acaba por ocluir la arteria. Por tanto, hay que decir, ¿es cada infarto igual? Definitivamente no. No, no, porque depende de muchísimas variables, ¿no? Hay una diferente anatomía coronaria que hace una arteria más importante que otra o que tiene más dominancia o que abarca más territorio. Puede haber diferentes territorios en riesgo, puede haber o no circulación colateral y este dato es clave para enlentecer el proceso destructivo y dar tiempo a una actuación clara. No es lo mismo que exista enfermedad de un solo vaso o que haya enfermedad de tres vasos, no es igual. De manera que también, volver a mencionar lo que antes dije, hay condiciones de situación inacabada que nos deja un poquito, desaparecen los síntomas y parece que el proceso ha acabado, pero no, está pendiente de nueva progresión. De manera que cada condición clínica en cada persona puede ser muy diferente. Bueno, nosotros vamos a distinguir dos planos. El plano arterial, donde se produce el proceso de arteriosclerosis, que en este caso pues dibuja como si fuera un estudio arqueológico, pues diferentes etapas, diferentes capas
que van cicatrizando y poco a poco estrechando la luz de la arteria, y por otro el plano muscular, el plano peligroso de destrucción que va desde endocardio a epicardio y que es un proceso radial destructivo. Bueno, este es un caso de estudio intraluminal por el interior de la luz arterial de coherencia óptica. Aquí abajo, pues una visión anatomopatológica parecida. Vean cómo la luz arterial, yo no sé si con esto se puede señalar, la luz arterial pues es amplia, incapaz de producir angina previa como aviso, pero vean que una placa que se ha formado alrededor tiene una fina lámina que la separa de la luz, de manera que es muy frágil esa capa que la separa, que además, como se representa en la imagen de abajo, pues ese adelgazamiento de la pared que limita la placa de ateroma, pues a consecuencia de la actividad de los macrófagos puede romperse. Y esa rotura es la que les hablaba que origina un desastre. Y es que en el análisis de la aterogénesis, la formación de la placa de ateroma, pues hay un conocimiento claro de que una placa siempre, aunque sea estable, en todo momento puede complicarse. Y lo puede hacer de dos formas, de fuera adentro y de dentro afuera. De fuera adentro por una injuria del endotelio y de dentro afuera por una ruptura hacia la luz por una hemorragia intraplaca. Y entonces esto es lo que origina la posición plaquetaria, la llegada de agregantes plaquetarios y fibrina para acabar de ocluir el vaso. Esta es la situación de la que les estoy hablando. A la izquierda ven una placa de ateroma sin que afecte a la luz del vaso y con una buena capa de separación. Por tanto, es una situación estable que puede originar difícilmente angina. Pero en el centro vemos este adelgazamiento de la pared que separa el core lipídico y la rotura de la placa que origina trombosis e incluso la posibilidad de embolismo. Y esto lo vemos con frecuencia. Cada vez que hacemos más cateterismos en la fase aguda, encontramos condiciones en las que hay un componente trombótico importante, ¿no? Como se puede ver en la imagen de la izquierda, hay una, aparte de la lesión coronaria en la coronaria derecha, una imagen de trombo muy acentuado que desaparece al aspirar y que desaparece por completo de la luz al implantar un stent. Este otro caso, vean qué cantidad de trombo se pudo extraer de este paciente que tenía un infarto inferior por un trombo, pero un trombo que había embolizado. Aquí pueden ver cómo hay una zona aneurismática que en la detención del flujo a nivel del aneurisma, pues generó un trombo que embolizó. Con el mecanismo de aspiración pudimos retirar el trombo, sacarlo al exterior y en el sitio del aneurisma poner pues un stent cubierto que aísla el aneurisma y evita que el proceso se repita. Cuando hablamos de distintos infartos, pues este ejemplo es clave, ¿no? Por ejemplo, un paciente con un infarto anterior extenso que llega y pasa directamente al laboratorio de hemodinámica donde identificamos el árbol coronario, pues vean la situación basal que observamos, una cosa absolutamente insólita, una obstrucción del origen de la coronaria izquierda, del tronco de la coronaria izquierda. Pero ¿cómo se puede sobrevivir con esto? Porque esto afecta a todo el ventrículo izquierdo. Bueno, pues se puede sobrevivir porque afortunadamente este paciente, cuando inyectamos contraste en B, en la coronaria derecha, podemos ver cómo existe una circulación colateral que rellena prácticamente
toda la arteria coronaria izquierda. De manera que eso le mantiene con vida. Le mantiene con vida hasta que somos capaces de implantar un stent en el tronco de la coronaria izquierda y ya no es precisa la circulación colateral, restablece el flujo de una manera fisiológica. Esto es un caso parecido, oclusión completa de la coronaria derecha, una ateromatosis muy difusa, y a la izquierda, cuando inyectamos en la coronaria izquierda, vemos cómo a través de una red de colateral muy extensa rellena el territorio distal de la coronaria derecha. Por tanto, es una situación de control que se resuelve cuando somos capaces de reconstruir la coronaria derecha y vemos cómo al inyectar en la coronaria izquierda ya no es precisa la circulación colateral. Otro ejemplo muy parecido, vean, en las imágenes de arriba, pues una oclusión completa de un paciente con infarto anterior de la coronaria izquierda, de la descendente anterior, y cuando inyectamos en la coronaria derecha, vean qué gran relleno colateral a la arteria ocluida, ¿no? Relleno colateral que ya no es preciso cuando se restablece el flujo anterógrado. Por tanto, como conclusión, a mí me gustaría decir, ¿qué hacer ante esa corazonada? En primer lugar, tratar de ser constructivos, porque esconder la cabeza debajo del ala no es bueno. Entonces, hay un tiempo inicial, tiempo de angina, en la que nosotros, ante la duda, debemos de consultar con un cardiólogo que nos haga pruebas o nos haga investigaciones que nos permitan saber si hay o no enfermedad coronaria. Es un tiempo todavía plácido para hacer las cosas de forma programada. El tiempo 2 ya es más grave, ya es una situación de emergencia, ya es una situación en la que es mejor estar en el ámbito hospitalario, porque en cualquier momento, vamos, en horas, puede llegar a producirse el temido infarto de miocardio. Y por último, el tiempo 0, cuando ya se ha producido el inicio de la fase destructiva, pues lo mejor, llamar al 061 o a un servicio de urgencias que permitan realmente dar una atención rápida, que proceda a reanimar si es la situación que se desencadena por una arritmia grave o por necesidad de masaje cardíaco, que nosotros también podemos, los familiares, los amigos, podemos llegar a desarrollar hasta la llegada del sistema de emergencias, traslado urgente al hospital y activación del código de infarto que permita identificar la anatomía coronaria y dé respuesta activa a esa condición adversa que ha desarrollado el infarto de miocardio. Muchas gracias.